¿Por dónde salimos a Prada? Por acá a la derecha. Ay, tiene que ir a Monerita. Porque ahora tiene que ir a la droguería. Sí, ya hay. Entonces, vámonos. Sí. No, yo le digo por los soldados. Lo que pasa es que me damos papi. Lo que pasa es que me damos papi en sus propias ciudades. Dale la vuelta al pueblo. Bastante rica, supuestamente.
Pereira. ¿Usted saluda un colegio? Sí. ¿Estás como abandonado? Hola papá. ¿Dónde viene? Ay, mi bueno. Está como perdido, ¿no? Estaban perdidos o porque salieron por ahí. Señor, diga la verdad, perdido. Diga, yo no estaba perdido, estaba en Prado. Ay, muy bueno, papá. Bueno, ya nos vemos. Chao. ¿No podemos guardarlo aquí, al lado de esta? ¿Por qué al lado de esta? ¿De esta montaña? ¿Para qué? ¿Para que no le dé sol todo el tiempo? Pues ahí tampoco le... ¿Señor? Puede ser, sí. Estoy llena de más cable. Esperen. Deja que mi papá se baje porque no. Bájese. Cuidado con la puerta ahí de un carro, el carro de un Carlos. En reversa. Papi, va y mire usted.
Dale suave. Suave. No, señor, gracias. En reversa, la pole más alta. Ah, la pole más alta. Dile que no, no. Una plaza de toro o un coliseo. No es el mismo porque estaba cerrado grande. Mira el carro como que dormía. Gracias, señor, muy amable. Sí. Una manía de celular, ¿no? Eso también es larga también. Es que hay una facilidad como más larga que otra. Muy largo, ¿verdad? No vino hasta acá. No, ya porque yo, por lo que yo vi los arbolitos para la sombrita. Sí, mira, aquí, vean. Esos son individuales, están ocupados. Al rayo, sí. Y esa Toyota negra, mira. Sí. ¿Usted por qué? Vamos a ver el mapa aquí, a ver si con ella. Ahora le viene al mapa para poderlo analizar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Unidad sanitaria. Ah, ¿de cuánto día estaba mi abuela? Buenos días, bienvenidos a la Buenos días. Sí. Ah, sí. Gracias. La abuela está de la... Buenos días. Sí, sí. Buenos días. Buenos días. Falta el repelente, mire. Sí. ¿Trajo repelente? Para mí no. ¿No? Usted ya lo... Gracias. ¿Usted ya lo repele? Sí. ¿Naturalmente? Sí. Ya le compré mi amiguito. ¿Cuál es la teoría de que por qué pican más a unas personas que a otras? La sangre. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por comer dulce? Sí, la sangre demasiado dulce. No, y que cuando uno toma alimentos como amargos, como ácidos, pues ya no sabe lo mismo. ¿Y vale 70 mil? No, van adelante. Sí, es bien allá, Dan, es bien allá. ¿Y el fin Diana le va a cuidar? No. Cristian. El hermano. Qué bueno, papá. Sí, de madera. Sí, yo me acuerdo que había que bajar bien. Pero la cosa es... Anda por WhatsApp. Chao. Yo también. Saludos.
Allá derecho, sí, al norte por aquí. Gracias. Venga, joven. Mire, mire para decirle dónde está el peón. Ahora vamos al puerto. Hotel, y la cascada, uno pone el camino por allá por la montaña, en la bordea, da la vuelta allá y allá la cascada.